muy trabado. Creo que en el primer tiempo sufrimos un poquito, algunas malerías del rival. En el segundo tiempo emparejamos, más allá de que nos fuimos en desventaja con el marcador, pero este equipo sigue teniendo ese espíritu y nunca bajó los brazos si no alcanzamos a empatar. Pienso que es un marcador justo. Ya estando en la cancha, uno reacciona caliente a situaciones arbitrales, pero sí está haciendo su trabajo. Sí, en algún momento a lo mejor también me molesté, pero tenemos que tener la frialdad para no meternos con el árbitro y hacer mejor juego. Al final creo que no influyó la verdad. No sé, he visto jugadas, así que tú me comentas, pero como les dije hace rato, el resultado es justo. Sí influye en la idea de cada equipo, ¿no? Creo que nosotros nos supimos adaptar a las condiciones del campo mojado. De repente, yo lo que les comento es que no nos compliquemos en situaciones que pareciera que son sencillas y no nos compliquemos. Jugamos en cancha rival y buscando el error del rival. Creo que en el segundo tiempo nos adaptamos mejor y cerramos bien el partido. Lástima que se cerró con el empate, pero bueno, buscamos definir ahí en nuestra cancha. Trae una cortada a la altura de la ceja, me parece. Creo que sí la quise cuidar, había un poquito disminuida. Es decir, es una jugada con mucha fuerza, mucho empuje. Pero bueno, la entrada de las jugadoras busqué modificar el esquema para cerrar bien el medio campo. Dejando en punta a Daniela, por la banda de Alicia y por la otra banda a Aileen. Creo que más fue una posición táctica. La confianza siempre está en el equipo de quedar campeón en nuestra casa. Hay que trabajar, o sea, no nomás hablando, voy a decir que soy campeón. Hay que trabajar el partido, no va a ser fácil. Pero sí tengo plena confianza en mi equipo. Estamos esperando que Diana esté en mejores condiciones. Desde que el día de hoy está convencida de que para algunos está. Esperemos que esté en buenas condiciones para incorporarla al juego. ¿Cuál es la lesión, profe, de ella? Un problema ahí en una pierna. Una rodilla. Dices, esta es una historia nueva. Sí, tratamos de tocar el tema, pero siempre enfocado en la confianza que tenemos como equipo, como unidad, en la forma como jugamos. Creo que eso ya es historia del pasado, no hay que huir del recuerdo y enfocarnos a que hay que ganar el